El psicólogo Óscar Pérez afirma que ante la pandemia que se vive en el país, hay temor y miedo por parte de los niños y adolescentes, por lo que los padres deben de jugar un papel fundamental en poder ser un respaldo ante dicha situación. Miedo vas a ver en los diferentes niños y adolescentes, y claro, siempre está lo que es un poco la desconfianza de qué es lo que va a pasar, ¿no? Pero es aquí donde tenemos que los padres de familia tener un papel fundamental en este caso, en poder ser un respaldo para nuestros niños y niñas. Vas a ver que muchas de las dificultades son, por ejemplo, el hecho de no saber exactamente qué es lo que va a pasar con mi familiar que tiene COVID-19, o si yo estoy enfermo voy a crearme algún tipo de, digamos, de expectativa, puede ser que pase esto, puede ser que no. Al final eso genera inseguridad, incertidumbre, y eso se va a traducir en conductas de riesgo muchas veces para los niños, niñas y adolescentes, que incluso en los más grandes puede pasar el suicidio. Pérez afirma que los que están en etapa escolar, los padres deben de manejar cómo mantener la situación ante los hijos y sobre todo tomar las medidas ante dicha pandemia. En primer lugar, es importante tener en cuenta el estilo de crianza. Eso quiere decir manejar muy bien cómo vamos a proceder frente a nuestros hijos. Cuando tenemos un estilo de crianza autoritativo, es decir, basado en el diálogo, la confianza y la comunicación, vamos a poder obtener mejores resultados. Vamos a preguntar qué pasa en este momento en el colegio, cómo te sentís, qué estás sintiendo en este momento a nivel físico, qué te han dicho en el colegio, y obviamente pues, tomar todas las medidas de bioseguridad. En esta medida vamos a disminuir de gran manera esa inseguridad, esa ansiedad que pueden tener nuestros niños y niñas, y vamos a poder sobre todo pues, dar ese paso a un esquema de mayor apertura, que es lo que necesitamos en la sociedad. Bueno, en este caso, darle buenos motivos o los motivos circunstanciales por los cuales es necesario seguir con el plan de educación. Estamos hablando de algo comprometedor, estamos hablando de que si no tenemos la educación necesaria no vamos a desarrollar la sociedad, pero si no tenemos esa condición de salud tampoco vamos a tener las condiciones adecuadas. Entonces, ir desde esa perspectiva, desde una mente abierta, hablándole a nuestros hijos, diciéndoles sobre todo que es necesario tener en cuenta las perspectivas de cuidarse, y en la medida en que se cuiden van a poder mitigar cualquier tipo de daño en la salud. Noticias 12, Darlene Téllez.